En redes sociales ha trascendido que el vocalista de la banda Rammstein se encontraba hospitalizado en cuidados intensivos por haber contraído coronavirus. Sin embargo, esto fue desmentido por medio de una publicación en su cuenta oficial de Facebook. Till Lindemann fue internado en un hospital anoche por el médico de la banda. Till pasó una noche en la unidad de cuidados intensivos y hoy será trasladado a otra unidad debido a que ya se siente mejor. La prueba de coronavirus dio negativo. Fue el mensaje que se colocó a sus seguidores. Al igual que cientos de centros de entretenimiento, el Cirque du Soleil ha compartido que comenzará a transmitir sus shows por medio de internet, pues acata las recomendaciones y el no contagio del COVID-19. El lanzamiento de Cirque Cunet se hizo por medio de su cuenta oficial de Instagram, con lo cual se pretende reunir al público y compartir sus nuevos actos, técnicas, entrenamientos y mucho más. Este contenido estará en su página oficial y en YouTube. Finalizamos con una propuesta musical a cargo del cantante colombiano Camilo. Favorito es el título de este nuevo visual que promociona en su canal de YouTube. Y a tan solo un día de su estreno ya cuenta con más de 3.300.000 visitas y es considerada la tendencia número 5 del día. El también compositor se ha convertido en uno de los artistas del momento. Guillermo Solís, Mega Noticias, Zacatecas.